seguimos, aquí estamos para nuestra siguiente cita. Esto es SportsCenter, señores. Sergio Dip, Cari Correa con ustedes. Con muchísima acción a lo largo del día, porque continúa la acción en la Copa Oro. También algunas ligas que ya están arrancando, como la Argentina, la Liga MX Femenil. Uh-huh. Mucha acción de la gran carpa. Julio Urías lo ha vuelto a hacer. Lo adelantábamos al cierre de la última edición de SportsCenter. Y con eso arrancamos esta, porque es el mexicano del momento en Grandes Ligas. Con mucho esfuerzo y la emoción a tope, los Bucks lograron empatar en casa la serie ante los Suns en las finales de la NBA. Y ahora el reto para Milwaukee será demostrar que tienen con qué mantener ese nivel para el juego número 5 de visita, aún con Giannis tocado de la rodilla. Es por eso que hombres como Rue Holiday tendrán que tomar mayor protagonismo. Esto fue lo que le dijo a Sebastián Martínez Christensen. Noticia de último momento, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha confirmado el primer caso positivo de COVID-19 ya dentro de las instalaciones de la Villa Olímpica. Esto a 7 días de que se dé la ceremonia de inauguración y en un momento donde todos sabemos que ha habido un rebrote importante de contagios en el país nipón. No es por morbo ni mucho menos, es la información y esperamos que todo esté bien en la Villa Olímpica. Ya hay un primer caso positivo de COVID-19 a 6 días de la inauguración, aunque no sea de un deportista, correcta en la información, pues sí estaba en la Villa. Y hay que estar pendientes a 6 días. Muchas gracias.